Senado aprueba la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025, después de un receso de 4 horas por no contar con las firmas necesarias. La Cámara Alta aprobó la convocatoria que contempla la renovación de cargos en el Poder Judicial por voto popular, después de un intento de los integrantes de la mesa directiva de la oposición por evitar la aprobación de la convocatoria para la elección de 881 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto por mayoría de votos. Con ello, pronto iniciará el proceso para las elecciones del 1 de junio de 2025, con 78 votos a favor de la mayoría integrada por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, así como los 39 en contra de miembros del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Fue avalado el proyecto contemplado en la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Aprobada la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas candidatas, es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del poder judicial de las naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación, pronunció el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Con la aprobación de la convocatoria, se dará paso a la difusión del documento en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en un diario de circulación nacional, así como en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, se dará máxima difusión para conseguir la integración de los listados de cara a las elecciones del 1 de junio de 2025. Por el momento son las noticias en corto, a través de Poder TV. No olvides visitar nuestras redes y nuestro portal, www.poderpolitico.mx.